Eduardo Calderón is a fisherman, a potter, and a curandero, or healer. His healing is dedicated to counteracting sickness and evil, for curanderos cure and do not bewitch as do brujos or sorcerers. Eduardo often divines the causes of troubles by taking an hallucinogenic brew made from the San Pedro, a large cactus containing mescaline. Una lata nueva, maíz, los grandes no, lima, los grandes no, flores, los chicos, Por ahí voy a ir a comprar ya con unas 3 samperos para las buenas, que sean de allá del norte, Ahí hay que avisarle a los alzadores, a los alzadores. Mi compadre Juan, y a Alberto. Yo también. ¿Tú también vas a ir? Ya fue. ¿Quieres toyo? Ay, mi dedo. Y Martín. Oye, Martín, ¿qué no quieres? Lo que ha comido gato se ha vuelto así. ¡Qué rabioso! Oye. A mi casca. ¿Dónde olvida mi chaleco? Ah, ya, sí. Chaleco y la gorra. Contra hechizo también lo gritamos. Un pedazo bueno. ¿Qué es? Se me hace hecho. Mamá, María, hijita y el viejito. In the morning, while Eduardo was potting, a woman walked in unannounced to request that he cleanse her with a guinea pig. Hola, señora, pase. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se conserva? Regular. Peso de conocer. Ya, pues, ¿a tu hembrita? Hembra. Agua florida también. Ay, acaba de darme un duerme, pero bueno. Reposando. ¿Ah? ¿Cómo fue? The limpia con cuy, or guinea pig ceremony, can occur routinely almost any time, and is Eduardo's way of separating those clients he thinks he can help from those whose problems are either not serious or require medical attention. Su nombre? Ángela Rodríguez. Ángela Rodríguez. Sí lo sopa, ¿no? In Peru, guinea pigs are foodstuffs, not pets, and are killed and eaten regularly. For curanderos, the guinea pig is a crucial diagnostic tool. By rubbing a cuy over the patient, Eduardo hopes to discover the basic category of his or her ailment. If the animal's back breaks when the patient is touched, this is a sure sign of witchcraft and sufficient reason for a major all-night curing session. Que bendito sea tu representante Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuanto siempre rima te agua, no me chupando, te Santa María, no se van por un chingo de hermosa, por eso como dicen, sin grande sermón. Continuaba por unos años Juan que lo encanta como rema, cabalista y cirujano, viajó caminando. Besides the spine, the cuy's entrails can reveal other problems. If serious, these too may merit an all-night session. But lesser complaints are cured by herbs or a few midday consultations. If the malady is clearly physical, Eduardo will administer first aid, while perhaps recommending a visit to the local hospital. Hígado, malo, malo, malo. Riñones, riñones también. ¿Qué más dolor sienten los riñones? Que los riñones están mal, pero el hígado ya tiene ya principios. Después el resto no. ¿Poca sed tiene, hígado? Sí, poca sed tiene. Nada más. Here, north of the Peruvian capital Lima, near the city of Trujillo, curanderismo remains vibrant and important, drawing clients both rich and poor from all walks of life. As a curandero, Eduardo is a descendant of healers who have plied their trade for over 3,000 years. Yet while the ancient curanderos tended every type of illness, mental and physical, Eduardo only cures such afflictions as fear, shame, insecurity, love spells, and bad luck from being hexed. Pero dicen que no, que quieren un tren. A ver, tía. ¿Te acordaste de mi persona? ¿No es cierto? La que te dio la vida. Bueno, no te di la vida. Claro, y me acuerdo de usted, pues, tía. Exactamente. A ver, necesito unos San Pedritos, pero esos buenos. 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 De esos platitos. Saleños. De eso. Guariñeños. Que hagan zapatear. Unos tres, ¿ah? Bueno. ¿Qué te vas hasta las guaringas? Buena guaña. Buena guaña, porque te hagas chivatear. ¿Te las guañas? Un poco de cóndor. Cóndor, misa baja. Que te hagas tornaquear. Y alcanza a mirar hasta dónde. Cóndor purga, cóndor misa. Ya. ¿Qué otra cosa, caballero, quiere usted llevar? Aquí fui a visitarla. ¿Te acuerdas usted cuando me curó? ¿Cómo no voy a acordar, caballero? ¿Por mí existe usted? ¿Es así o no? Claro. ¿De qué edad? 17 años, pues. 17 años. ¿Por qué fue? ¿Por travieso? ¿Por el amor? ¿Es así o no? ¿Así fue o no? ¿Cómo estaba yo? Ya estabas tú para el cementerio. Uy, claro. Pero gracias, doña Laura, se que te va a ti la vida. Pura hierba, pues, pura hierba. Una pura hierba nada más, pues. No porque recuerdo, porque a mí... Uy, miso, pero... Es activo. Sacar el estómago como lo lamentas, para rascatearlo. tipo. Le di un purgante que lo hizo a la tierra. Ya se moría, venía su mamá y decía, ay, mi hijo se muere. No se muere, le digo, señora, tiembla, tiembla, que tiemble, bótelo ahí, déjelo tirado ahí. No, señora, mi hijo se muere, no se muere, señora, déjelo. Se tiene que botar lo último que le han dado a él. Por cervecero, limeño y enamorador. También fregó a una muchacha, también lo... Venía de Lima, los mejores médicos lo habían visto él. No me metía ninguna, yo con mis pequeñezas, hierbitas, lo sané al caballero. Que lo tienen gordo, lleno de vida, para aprender la profesión antes de ahora. Ahora es mi maestro mío. No. Ya no es, no soy tu maestro, solo mi maestro. No. Todavía. Te sigue siendo la catedrática. Creo, sí, que me al contrario. Ahora es mi maestro, señor. Va, cayó. Y ahí estaba así, esa noche. Mosca y mosca. Me desaparece. Oye, compadre, ¿has tenido que trabajar anoche? Ya, compadre. Buen remedio, tenemos para tirar buen trago así como la cerveza, güey. Ya, compadre. Ey. Es como que desaparece igual. Bueno, ¿de dónde es usted, compadre? De Chiclayo, compadre. Bueno, yo soy de acá, de Trujillo, compadre. ¿Todos creen que soy mochero yo? No. Soy trujillano, compadre. Yo soy la... de la portada de Moche. Yo soy la playa, compadre. Yo nací el año 30. Bueno, tan chiquillo, pues. Well then, as a kid, my mother and my father raised me. My mother loved me a lot. Al menos, papá es un artesano, zapatero. My father was an artisan, a shoemaker, a good shoemaker. I worked since I was a boy. From a very tender age. After school, I used to feed the guinea pigs and rabbits. When it was time to eat, rabbit, lots of rabbit. My mother worked hard and earned little. And of course, I had to work too, always struggling to help put bread on the table. But my uncles and my father all went to the seminary. They put me in the seminary in 1947. I wanted to be a priest. I studied 2 years. I even wore a cassock. But then I became discouraged. It was very tough. Rather than be a bad priest, it's better to be here, the way you see me now. I finished the seminary in 50-51. Me gustaba por la inclinación al arte. Yo quise ser médico, pero no se pudo en aquel entonces porque para ser médico había que tener plata, pues. Un libro costaba un montón de plata. Y yo que ganaba apenas, ¿cuándo yo? Un montón de plata para agarrar un libro. Total que, como yo me... The end result was that since I had a talent for art, that is to say, sculpture, I decided to leave. My mother, my uncles, my family all said, how can you succeed if all you're going to do is learn how to make dolls? You're not going to make a living from that. In any case, I took off. I got together my money and left for Lima. My great desire was to be a sculptor. I always read a great deal and practiced trying this and that with my drawings. I went to the School of Bellas Artes. Unfortunately, it wasn't what I thought a School of Fine Arts would be. The School of Bellas Artes thinks that it is there to make artists, but that's just a deception. The artist is born, not made. He's an artist from the ground up. But to think that you can make artists in a school, a factory for artists. I left that place within the first year and began to work alone. I bought my clay by the bucket and started to make my figures. The best teachers I've had were the ancient Moche ceramics. I used to spend hours at the National Museum of Anthropology in Lima. Every Sunday, I used to go there with my bag of sweets, bread, and fruit. I was the first in, and the last to leave. That was my school. The ceramics you see there. I studied by night and worked by day as a bricklayer's assistant. I earned a miserable sum in Lima. It was cold. I was poorly fed. But I managed, compadre. Every Saturday I went to the fisherman's wharf at Agua Dulce for crabs and seagulls. I used to catch them in order to eat. What can I say? I was out of money. I came back home and decided to try fishing. I came to Las Delicias. In those days, I didn't know the first thing about fishing, not one end from the other. But my mother was proud of me. She said, "Are you going to be a fisherman?" Well, I like fishing. I was young, in the prime of youth. 21 years old, compadre. So I started. I began to do well. I met Maria at that time. We had our first son, Chochi. I decided to continue fishing, but since I had studied the business of sculpture, I also dedicated myself to doing works of art. Well, I began to develop. I had more children as I went along. Then they called me to work on the ancient ruins of Chan Chan. They approached me to see if I was interested in taking charge of the restoration of the Churi complex. Since I knew something of this kind of work, I took over. I worked there 6 years. Después conversamos de Chan Chan. Ah, y esto, compadre, importante. Para que me acuerdo, esto. A mí cuando estuve pues un tiempo, cuando yo tenía más o menos 17 años, yo estuve mal, pues antes de aprender la curandería, pues me curó la vieja Laura, pues la su paisana. Ella me curó. Yo estaba malo y vine de Lima, pues, malo, compadre. Y me podría en vida, compadre, huecos, unos chupazos, ya estaba. Para que la vieja no me quejo. Así como estoy tomando mi San Pedrito, mi cervecita, así era el San Pedro, me acuerdo un vaso así, grandazo. Lleno. ¡Wow! Eso de medio litro. Ay, rojo. Mi mamá se asustó, mi tío Arcadio, cuando me pusieron una manta roja acá. Dice que parecía que la cara se me volteaba. Los ojos, sí, lloraban. Se muere. Qué compadre. ¿Sabes qué? Esto es bendito, compadre. Compadre. Esto es lo mejor que hay. Bueno, todo lo malo. Salió la cerveza negra, ¿no? Porque no, hasta la nuca, porque yo tenía buena cerveza. Cerveza en el tiempo. Me curó la vieja, ¿para qué? Y no me cobró más que. ¿Cuánto sería pues? 50 soles. Ese tiempo, 50 soles, compadre, nada. Pero yo poco a poco fui interesándome por esta cuestión de la curandería, pues. Cuando ya, cuando ya estuve con ella, pues, me invitaron una vez, porque el padrino de Chochi, es maestro, pues, es macanero, pues. Fui a asistir una mesa, otra mesa, bueno, me gustó la maraca, la cuestión. Ya, y después, bueno, de ahí me hizo una curación, me acuerdo que me dio un topomito, no sé cuánto. Yo no estaba contento con eso. Pero seguro. Entonces, poco a poco de ahí... Después te gustaba la vida del arte. Y me acuerdo cuando Pedro Aguacho, el pintor. Sí, conversando con él una vez, estuvo mal, por un tiempo estuvo bien mal el viejo. Y me dice, tú que conoces un poquito, que has ido a esto, por acá, que... ¿Qué te parece si me acompañas al viejo, a un gran brujo, don Brígido Saavedra? ¿Saavedra? Claro, pues, sí, un negro que parecía gorila. Una caraja y tocaba su guitarra. Ya, bueno, ahí fuimos, ¿para qué? Nos hizo la noche. Yo entré de alzador ahí, digamos de rastrero, me acuerdo, de rastrero. Ahí tomé por primera vez, así me dieron de micha. ¿Micha? Tres dedos de micha, carajo. Fue de San Pedro cuando me comencé pues a mirar, compadre, campeón mundial. En mi vida había visto tanta cosa. Tanta... Ir con su guitarra, tirín, 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 un tarco de los demonios. Es de Chugana. Una guitarra, sí, sí, sí. Y fue así. Uy, campeón, entonces ahí, hermano, me gustó la cuestión. Y como él me dijo pues que si quería trabajar con él, porque vio que yo miraba bien, pues ya. Yo le dije, bueno, sí, le voy a contestar, pero como me vine y ya no regresé, entonces te dijo, parece que me jodió, pues, me jodió. ¿Hizo sí, mal a usted? Sí, pues me preguntaban si ya había muerto yo, si estaba vivo cuando pasaba por el del sur. Entonces me dio Don Pancho Centeno, pues los invitó, me acuerdo, una vez. Y fuimos allá, entonces yo estaba sentado, no creía en cocina, juré ese decido que brujería, que arte, que... Me echaba un hueco por allá lejos, entonces él comenzaba a trabajar. Cuando de repente se resultaba en el aire, uff, brum. ¿Usted en el aire? Venga ese gordito para acá que quiero hablar con él. Uy, los demonios, cosas suceden. Entonces él me dice, tú has estado en tal sitio, hay un negro a tu atrás, pasando con una guitarra. Me comenzó a contar todito, pues no, ese es un brujo, me dijo, te tiene agarrado. Ven para acá, ¿para qué me hizo linda limpia? Y está... Entonces, bueno, vamos. Y comencé a trabajar con Pancho Centeno. Le he acompañado un montón de tiempo, lo he acompañado. Él me iba solito de aquí hasta bajar a la campiña. Yo salía de pescar de acá a las 8, 9 de la noche, que se me desocupaba, y a las 9 y media, 10 estaba llegando cuando recién comenzaba él a trabajar. Yo nunca le cobraba nada y le servía de rastrero. Eso motivó una serie de progresos, pasame en mí, de leer, de estudiar, de ir aprendiendo un poco más, cada día más y más y más. ¿Ya? Además, usted sabe, compadre, que yo vivo 25 años acá, pues, compadre. Sí, compadre. 25 años, que no se lo olviden. Usted vive más, usted casi igual por el tiempo, Cosama, que usted. 25 años. Por eso el mar, compadre, eso es lo esencial. Cuando yo trabajo siempre espalda al mar, para que me proteja. El mar, como yo marinero, como pescador, se vincula conmigo, pues. Esa es la forma como yo trabajo. ¿Sabes la cosa, compadre? Y eso, compadre, ¿cómo vas a descansar? Tenemos que trabajar en la noche. Ah, claro, y tenemos que trabajar en la noche, pues, compadre. Hay que chivatear feo y feo, bien tranquilo. Claro, compadre. Yo me voy, compadre. Voy a tener que poner este remedio. 7 horas para que salga, pasa un buen remedio. Buen remedio, compadre. Para que chivatee usted, compadre. Chivatea todo, compadre. Aló, compadre. ¿Papelito? Mami. Claro, está como fuerte. Ahí come, bonito. Cuidado, votos tu causa. Cuando el apetito llama... Él come con ojos cerrados, busca las tres semanas. Es especialista en... Es deshuesadora. Es deshuesadora eléctrica. No, mi tío el Calderón. Se cortó la cara. Oigan, se llaman un capo, don rompecabezas. Papá dice que si se paga para comer. Tengo que terminar este guaco yo. ¿No quieres eso? Ya. Dale pescado frito, pues. Entonces todo pescado frito, ¿ya? ¿Te va para Lima, Lito? Puro pornográfico. Ya, basta. Ya. Puro malcriadito. Sí, ya tengo que hacer contrato con ellos. ¿Ya? Entonces empiezas. Cuatro. Una para arriba, no ha sido buena la... Ya no es como... Ya para chalana ya no hay, para bote. Gente floja, ¿no? Apenas viene la ola que viene. ¡Ah, no! Dale para atrás. Los colmillos, ¿sabes? Nunca costeamos. Como los mis niños, ¿sabes que lo metieron? ¡Ah! El niño con la barrigaza. Ahora aquí se le sale la carilla. Unas solotas. ¿Qué para atrás, carajo? Ir a pescar o venir aquí a llorar. Y aquí en esta playa, comadre, yo he agarrado cantidad de rayas para allá, para el río. No, esa voz es una rayaza más grande que la mesa. Y antes, cuando costaba 2 soles kilo. Baratísimo. Barato, pues. Ahora con la está 30 soles. Y forman cola todavía por la raya, antes lo botaban la raya. 30 y 40 cobran ahora. 30 y 40 soles el kilo. El chino, ¿es cierto de que las brujas vuelan? Van a volar, son cojuez. La mente es la que hace volar, cosa mal astral, lo transporta a través de la distancia, a través de la materia, lo transporta lejos. Otras personas lo pueden ver, lo ven, volando tal. Ese se llama el sentido de la ubicuidad, o de la transportación a través de la distancia de la materia. Esa es la fuerza mental de la persona, nada más. Y el elemento de la hierba que trabaja junto con uno, o sea, que le aviva el tercer ojo, pues. El sexto sentido. Claro. Le cuento, pero que huele la persona no es, pues es mentira, compadre. Después no hay otra cosa en otro mundo. Lo que trabaja es la mente, la brujería y la hechicería, la curandería está acá. Claro, pues. Si no hay esto, no hay nada, pues. Claro. Muchos piensan de que es una cosa, que es sobrenatural, que es como un dios nosotros. El daño, dice. No, el daño existe porque uno es malo. Uno procrea diablos cuando se comporta mal. Eso es lo que hace la macumba. En Brasil, lo que hacen, se llama el vudú en Cuba y Haití. Y aquí la brujería, la macana. La magia, cosa no es una palabra, un término que no debe existir, que debe borrarse, porque eso da una serie de entendimientos, de transmutaciones, cosa más de problemáticas. Por eso, compadre, no hay que confundir, por ejemplo, que el espíritu, que la sombra mala mata a uno, no. Uno se asusta, no, la sombra no se asusta. El rastreo es nada más que ir atrás. The diagnosis is nothing more than going back into the patient's history, looking at the effects to find the causes. It is done at night, mainly because at night the principle of transitoriality opens within the individual to receive and transmit his emotions. Esta noche, por ejemplo, tiene que hacerse un reajuste importante porque se trata de un caso muy específico, importantísimo por la razón de que se trata de Además, por ejemplo. El muchacho ha tenido mala suerte, pero es en su caso de él, por ejemplo, mientras la limpia el cuy que le hice. Arrojó cosas más que era un caso, por ejemplo, de golpe de espiritismo. Pero resulta de que él ha tenido una serie de fracasos en el negocio, en el hogar, y todo lindo, pues vendió su carro, se quedó en la miseria, se fue a trabajar por otros sitios con la intención de quedarse, rajar y abandonar quizás en forma definitiva a su familia. Se sentía incómodo más que todo. Pero ahora en esta sesión hay que hacerle su rastreo en forma, para que así veamos cómo nos encaminamos, pero después yo creo que la cuestión es un florecimiento para que él salga adelante en todas sus problemáticas de su negocio, de todo lo que él ha proyectado, ¿me entiendes? ¿Qué cosa miramos? Miramos, por ejemplo, el aura, la coloración del aura, que es el efecto de la personalidad de la persona. Todo lo que él ha hecho atrás, y que le tiene retribuido un principio que se llama de enajenación, de enfermedad, de miedo, de temor, ¿no? De zozobra, resalta en el momento. ¿Por qué? Porque la hierba, el San Pedro y todas las otras cosas ayudan en la cerámica. In the great pre-Columbian ceramics themselves, we encounter very emotional representations of female healers with the San Pedro in their hands. The shaman himself is important, primordial, and without substitution in the field of curing. He manipulates the San Pedro element, which was known by the most ancient curanderos and mystics from time immemorial. Desde las épocas inmemoriales. La cerámica encierra como un libro, como un texto en la cual... The ceramics are like a book, a text in which, through the medium of my art, I have found important knowledge and learned numerous techniques that presently I'm trying to apply. Puede decir que sean las que yo estoy tratando con una de operar, pero además de esto... But in addition, I learned their esoteric meaning, which is essentially symbolic in all its aspects, artistic as well as ritualistic. This has helped me a great deal to conduct myself in accordance with the tradition of curing, and more than anything, in accord with my art. All this explains how the ancients, in their representations in ceramics and architecture, were able to reflect their activities and their formalities by means of their art. For example, we realize the meaning of the mesa. You know that the healer's mesa is important. Is essential in a curing session as a control panel where all the elemental forces are computed. It is composed of three fields. The field of justice, with Christ as its principal axis, along with all his saints and his divine retinue, in accord with Christian religious syncretism and the faith one has for the execution of the task. The field of evil encompasses all that is negative. From there emanates an important force. And also, within this negative center, one looks for the factors causing the bad effects, the sickness, the ailment. All is stabilized by the middle field, which computes the other two forces. The staffs are artifacts, elements which transmit force. This force is given to the staffs by the master, the operator, by means of his bioelectromagnetic power, which gives potentiality to the staff. The assistants make the connection to the generator of action. You, as assistants, are like umbilical cords for the energy factor that I am as generator. We three capture the reason for the sickness. The miracle is here. The power of the mind, introducing the bioelectromagnetic force of man as operator into the field of curing. Always at the opening of a session, I am working through a series of problems related to the person whom I am going to cure. I never jump into a session by saying, I'm going to cure you, bang. No, it has to be programmed. First of all, by the diagnosis of illness through the guinea pig cleansing. After that, one chooses the day that one operates in accordance with the astral sequence, the moon most of all. This, then, is precisely what calls me to think, to prepare myself. Actually, what we curanderos are doing is giving guidelines to the patient in regard to his problems, always in accord with his beliefs, particularly his religion, whatever it may be, because all religions lead to a point which is God. Many think of God the way the Christians depict him, as a bearded man with the world in his hand, others in other forms. But God is the cosmic energy within ourselves. Yes, we're part of God because we have this energy, and this energy is an elemental force that allows us to converge at an important point, which is curing. Donde voy contando buen encanto, juega Florentino García y en la chimbe, y en las 7 palanganas, 7 Hawái, 7 madres, y en las 3 cordilleras donde viene contando, buena hora voy llamando y volteando. Eduardo sprays scented water to purify his mesa. All evening, his chants will call in the forces of nature as he sings the mesa artifacts to power. His patients wait while Eduardo works, knowing that after midnight, this power will be discharged in their cure. Eduardo and his assistants augment their psychic sight, both by drinking and nasally imbibing the hallucinogenic San Pedro brew. Later, every patient will participate in this communion. The entire ceremony approximates the blooming cycle of the nocturnal San Pedro cactus. Aquí vengo a cortar de mi banco, Gloria. Todopoderoso. Luciano, alma, por tu rasgo, por tu sombra. Es buena hora. Aquí en mi banco, gloria, curandera justiciera, voy levantando tu nombre sofío. Luciano, tu nombre está perdido, que mi rastro hay cuenta y rastro sombra, que en mi banco, gloria, donde voy contando, con mi vara en la Virgen de las Mercedes, con tu grande salmería voy contando, donde juega y justifica todo. En tu camino donde voy contando y parando, floreciendo y en la chimba hermosa poderosa, donde cuenta Florentino García y en su nombre, buen maestro y en su encanto. Un carro que se va de frente a una huaca, se abre un hueco, se va de frente. Olores feos en la casa, la familia, malos sueños de tu hija, esos ruidos que se presentaban en la casa. Tiene que cambiar todo eso. Va saliendo nuevamente, va a salir a flote ya las cosas, ¿no? En buena forma. Está mejor, ¿no? Está mejor, ¿no? Tranquilo. Ya sanó, ya. Arriba. Ya estoy arriba, ya. Está completo. Todo marcha bien ahora ya. Ya todo va a pasar. Muy bien. ¿Y del carro? Ya, pero ya no existe ya. Pero cuando te quería ir de bajada. Está levantando. Ahí, ahí. Pasó las cuestiones de la heladera. Más tranquilo ya. Más tranquilo. Es lo que quiero, pues. Estás superando más, fuerte. Ya trabajar con más. Ahí, ahí. Pues después de 3 veces, fíjate, ¿eh? 3 sesiones, ¿eh? Bien. Dale para adelante nomás ahora.